¿Quieres cortamos? ¿Están listos? Una, dos, tres. ¡Están listos! ¡Ah! ¡Les gané! Bienvenidos. Sí, le platicaba yo a Néstor, a Rosy, los chicos, cómo Rex comenzó este negocio comprándoles el producto, el aloe, a unos médicos que eran sus amigos. Y cuando comenzó a crecer, porque el producto es muy bueno, le decía a Néstor que se narra que Rex comenzó en una reunión pequeña con algunas personas, algunos amigos, comenzó a darles el plan, el producto. Eran tres productos. Tenían el aloe vera juice, que es un producto de el gel con cítricos, lima y limón, el aloe vera jelly y la aloe lotion, o sea, un producto tópico como de cosmético, la aloe vera lotion, la aloe vera jelly como para quemaduras, cortes, irritaciones de la cara, y el gel, que es el aloe vera juice. Y empezó a crecer tanto que de pronto ya no tenía producto para vender, entonces vendió todo. Y batalló mucho, estuvo a punto de quebrar porque no tenía, y le decía yo, Néstor, tú mejor que nadie sabes lo que es no tener producto, ¿no? Y batallar con el producto, ¿no? Bueno, entre paréntesis, la demanda mundial de nuestros productos está impresionante. Tenemos que Estados Unidos ha crecido 100%, Asia, Europa han crecido 100%, porque se están dando cuenta que realmente estos productos son un soporte impresionante para el sistema inmunológico y de esta manera estar mejor preparados ante el COVID. Y las personas los están comprando impresionantemente. Aquí en Latinoamérica hemos crecido ya más del 10%. Y creo que este año, aunque va a ser un año de mucho desafío, de mucho reto, estamos más que preparados. Y en Forever Living vemos un año pues con una luz de esperanza muy, muy grande, muy fuerte. Porque tenemos algo que puede ayudar realmente a las personas. Y no solo a nivel de la salud, sino a nivel económico. Ya que muchas personas se están quedando sin empleo. Muchos negocios están quebrando. Simplemente aquí en Puebla tenemos otra vez el semáforo rojo. Los negocios nuevamente están cerrados. Y cuando uno pasa por las calles, ve los restaurantes, ahora tienen unas lonas afuera que dicen abrir o morir. Ellos están clamando que les permitan dar el servicio porque es alimento y se consideran esenciales. Entonces, esto se está poniendo muy difícil, cada vez más difícil. Y Forever Living es una actividad esencial. Nosotros tenemos nutrientes que están dentro de todo el área de la salud del cuerpo humano, como un fortalecimiento, como un apoyo. Y nosotros podemos seguir operando sin ningún problema, sin contravenir ninguna disposición. Y creo que somos una luz de esperanza para muchas personas. Decía Rex en alguna ocasión, yo creo que tú llegaste a leer esto, Hermes, seguramente. Decía Rex, una de las enfermedades más grandes del mundo es un bolsillo vacío. Si usted quiere reducir el número de personas que sufren, déle la oportunidad de ganarse la vida honradamente.
Y esta es una forma de ganarnos la vida honradamente, y no solo honradamente, sino dándole un sentido profundo de misión a nuestra vida al ayudar a nuestros semejantes en una situación tan desafiante, tan difícil como lo es esta pandemia del COVID. Y bueno, cerrando el paréntesis, pues así empezó Rex con esos productos. Después Rex compró la Aloe Vera of America, y después de comprar la Aloe Vera of America buscaba otros productos que ofrecer que fueran semejantes al aloe y tan poderosos, tan benéficos, y entonces se le ocurrió ofrecer todo lo que viene de las abejas, polen, propóleo, jalea real, miel, pero dice, pero nadie lo estaba haciendo con la calidad que nosotros queríamos, y encontró una persona, Charles Robson, un apicultor de cuarta generación europeo, y entonces empezó a comprar los productos de Charles, la fábrica en aquel tiempo se llamaba la Robson Honey and Supply, empezó a comprar los productos, y al tiempo le dijo Charles, véndeme tu compañía, y compró la Robson Honey and Supply, que actualmente pertenece también a Forever You. Y desde entonces hemos tenido más y más y más y más y más productos. Le decía yo a Néstor hace rato del Daily, que el Forever Daily está hecho con 20 frutas y verduras. El polen es lo más perfecto de la naturaleza, porque el polen tiene 92 sustancias nutritivas, 16 grupos de vitaminas, como grupos B1, B2, B3, B3, ese es un grupo, 16 grupos de vitaminas. De los 28 aminoácidos que se conocen en el mundo, 23 tiene el polen, tiene todos los minerales que se han encontrado en el cuerpo humano, los tiene el polen, entonces es lo más perfecto que hay en la naturaleza. Pero el Daily se le parece, son 55 nutrientes microencapsulados con una tecnología de escape de tiempo, la cápsula se deshace, la tableta se deshace en 8 horas, y además tiene aloe, una tecnología de aloe con oligosacáridos, que hace que sea mucho más absorbible. Así, y entonces decía Néstor, sí, me estoy tomando el Daily, me siento muy bien. Sí, yo no voy a complementar con el polen, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, nuestro producto es muy bueno. Y en este tiempo donde lo que más necesitamos es salud, es una opción muy, muy, muy buena, ¿no? Aparte de que también, como dice Leo, si tenemos la oportunidad de ver un negocio con la salud, con cuidándonos, ¿no? Entonces, pues estas son las nuevas instalaciones para Puebla, espero les gusten, espero sean de su comodidad y ayuden a crecer nuestro negocio, a crecer a cada uno de sus bienes y sobre todo que podamos llegar nuevamente a Japón, que comentaba Leo, ¿no? Esta imagen donde pues, la demanda mundial está siendo muy, muy alta. Y nosotros tener todo el producto para abastecerla. Pues, si me acompañan a la descripción, por favor, bueno, a la continuación, vamos a cambiar. Muestra una oportunidad. Gracias.
recalcar que, bueno, Herme estuvo trabajando arduamente para lograr este incentivo. Y es tan loable que en tiempo de pandemia, cuando las cosas no están a favor, sino que están de manera adversa, esta mujer pequeñita, simpática, dulce, tierna, pues tiene un espíritu inquebrantable. En repetidas ocasiones, en repetidos meses, no lo logró y no lo logró y no lo logró. Y yo, cuando veíamos los puntajes, le decía, Herme, no llegaste. Y yo pensaba, Herme se va a desanimar, se va a venir abajo. Y me decía, pues el mes que viene sí. Y lo intentó, y lo intentó, y lo intentó, y lo intentó. Y el resultado aquí está. Ganadora del incentivo de auto. Herme, yo no sé si ya sabes qué auto vas a comprar, ya elegiste qué auto es. Yo dije, no, tengo que cumplir.
los que van a ser líderes, porque atrás de nosotros vienen líderes. ¿Sí? Pues, entonces, muchas gracias, Jorego. Yo bendigo mucho a Rex por esto, y por el dinero, y por todo, y por el buen producto, porque la verdad no hay producto mejor en el mundo que el Jorego. O sea, aunque hay personas que no están convencidas, pero sí, es el mejor del mundo. Yo le decía.